qué guapo. Hola y sean bienvenidos de nuevo, después del fail del episodio anterior, a este tercer episodio que va a tratar más bien sobre el Calvario, bueno, el Coliseo y el Robo de Toros, que luego estaremos viendo. Estamos acá como en la parte posterior de lo que vendría siendo el Coliseo. Hay un poco de viento porque está que se viene por allá, muy feo el clima. Bueno, es mejor que esté caluroso. Prefiero esto que esté caluroso. Perdón si se me escucha bastante bajo, pero tengo la garganta un poco seca, lo siento por eso. Y bueno, por allá, que es eso, esa cosa con cúpula grande, que vendría siendo el Coliseo. Acá vi una cosa bastante interesante, que creo que toda esta zona es una base, entre comillas, como un lugar donde recolectan basura. Ahí se puede ver varios contenedores de basura. Y bueno, creo que ahí adentro del mismo Coliseo guardan los camiones de basura. La cosa es que no sé si esto es una institución, o sea, es una infraestructura que está hecha por el gobierno, bueno, por el municipio, o directamente es algo privado, porque no encuentro su placa. Ya saben que cada cosa que tiene costo del gobierno, bueno, de una municipalidad, tiene su placa. Pero, ah, mira, acá la encontré. Bueno, es bastante pequeña. No sé, poca verdad, está, bueno, es eso. Bueno, a ver. Ay, no se queda contexto, Dios. Coliseo de Gallos, como su propio nombre indica, es un lugar donde los gallos pelean por grandes recompensas para sus dueños. Actualmente, este tipo de eventos que se daban en cada aniversario de cada lugar, de cada provincia, o alguna fiesta patronal, están suspendidas por el tema de la pandemia. Después de esto, por el tema de la pandemia, y actualmente el local de Coliseo de Gallos está siendo usado para la protección y el cuidado de la seguridad pública. Pasemos a el carro de toros. Se me desamarró los pasos. Aunque es una zona bastante tranquila, parece ser. Es un toque bastante transitada. Esta zona antes de caminar acabo de volar por el viento. Creo que esto lo pusieron mayormente porque por acá uno se sube. Y claro, el 26, el martes, el otro día dije domingo, pero es el martes. Acá va a haber un evento pagado. O sea, para poder ver, para poder entrar a esta zona VIP, por así decirlo, vas a tener que pagar un monto de entrada. Y claro, uno viene por acá, se cuela, antes no había esto. Parece que tampoco va a funcionar. Y pues miraba gratis, incluso se ve mucho mejor, así que vamos a ver. Yo creo que sí, vamos a bajar. Creo que está cerrado las entradas, pero no, este aparte de ser un lugar público, también es una zona de encuentro con personas. Te quieres encontrar con alguien, diré, venga, en el robo nos vemos, porque bueno, ahí hay una chica, no sé si la voy a ver, pero hay una chica y hay un morro esperando a su con la persona que quedaron. Y no voy a entrar ahí todavía. Después de las gilipolleces que hice el otro día, no. Vamos a entrar a lo que quería mostrar. Aparte, está todo curioso. Esta iglesia que no sé si tiene. Ah, sí. No tiene eso. Es una placa normal. Santísima Cruz del Señor de Guayapacheta. No sé si tiene una placa. Creo que no. Sí, no tiene placa. Bien. Bien. Esta iglesia, que creo que fue la primera que estuvo acá en Santo Tomás, antes de que se construyera la anterior, que es la más grande, que actualmente no se encuentra en funcionamiento. Creo que hay algunos días antes de todo esto de la pandemia en las que sí se hacía la entrada. No, no quiero regresar.
bastante oscuro. Pero creo que, bueno, ahora supongo que no habrá nada, o sea, no hay como algo de, no creo que haya algo de valor, porque a nadie le importa, o sea, es como que está bastante abandonado, que dudo que haya algo de valor, por así decirlo. O sea, como un santo o algo así, capaz solo hay una cruz y ya está, pero dudo que haga algo más que eso, ¿verdad? Así que esta zona es como creo que era antes el rudo principal. Bien, ahora estamos en esta zona que vendría siendo lo que estaba diciendo, que es la zona donde se almacenan a los toros usados o los que van a salir, y por acá es por donde se separan los más bravos, por así decirlo. Está totalmente grafiteado. Ok. Ah, mira, hay entrada directa para el robo de toros, que por allá entra ayer. Salen por acá, las personas que están revisando los toros y lo mandan directamente. Por acá hay otros compartimentos, unos de excremento, que son para otros toros. Los más principales, para guardarlos y no sea tan difícil, porque hay veces que los toros se hacen rogar bastante para entrar al ruedo y es un coñazo. Y supongo que es una solución simple para eso y efectiva también, lo supongo. Bueno, ha de ser. Bueno, no voy a comentar casi nada más respecto al otro video, lo que pasó en el show. Bueno, ¿recuerdan lo que pasó en el episodio 1 del caballo de los grafitis? Bueno, acá tenemos más. ¿Tú lo dirías, sabes? ¿Qué más tenemos? Medina R. Perra, bueno. Vacantes, gusta chupar. ¿Qué haces? ¿Te hagas? No sé si es el horario poca, pero aquí están grafitis que están limpiados. Jessica, Jorge. Y este lugar también se ha ganado un poco de mala fama por eso, porque no sé, acá vienen malandros a hacer sus cosas y le da un poco de mala espina, ¿sabes? O sea, no. XD. Bien, esta zona, que es mayormente como para movilizarse más fácilmente las personas asistentes, que bueno, más es como una zona de escape, aparte de acá, que para acá. Esto debe tener un nombre en específico, que son esas cosas para taparse, que deben tener un nombre específico, que estará poniendo en pantalla. Bueno, eso es más como un pasadizo de entrada para los toreros, capaz ahí para que pueda movilizarse. La verdad no sé por qué está hecho esto, capaz es simplemente decoración, no se ve muy guay. Creo que también es como una medida de seguridad, porque también he visto hace mucho tiempo, porque yo ya últimamente no asisto a estos eventos porque simplemente no me gusta. Había varios toros salvajes que saltaban desde ahí, o sea, hacían una velocidad, saltaban y casi lograban subir acá, que es donde está el público. Y claro, al no poder hacer, bueno, intentaban hacer eso y caían acá. Y claro, de acá era como un poco más fácil sacarlos, o estaban más seguros, porque el toro no va a poder saltar de acá hasta allá arriba. Ay, bueno, no sé. En fin, vamos a llegar a la parte de la entrada, la puerta principal. ¿Qué más puedo comentar? No sé, estoy bastante bajo en ánimos para estar comentando cosas. Voy a estar diciendo cualquier pedo tú ves que me salga de la boca. Ya fue. Hay un poco de eco. Ya fue a la verga. ¿Sabes? XD. Cosas que también usan como baño. Ay. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué se puede hacer? No sé. ¿Qué puede hacer uno? Ay, bueno, a ver. Esta es zona más como zona VIP para entrar. Sí, creo que sí, es una zona VIP. O bueno, por donde entran los toreros y más cositas. Subimos escaleras para subir afuera, donde están las gradas, que no tiene más misterio, simplemente son gradas para poder especiar el evento. Y esta es una zona VIP donde se ponen los regidores, el alcalde, para poder especiar este evento de mejor manera. Ay.
Volvió el sol y estoy un toque cansado. Por acá, los domingos, después de todo, hacen una feria. Y no sé, se ve bastante guay. Se ve bastante guapo, es bastante gigante, que lo recuerdo. O sea, simplemente parece pequeño, pero es enorme. Es enorme este lugar. Y bueno, otra cosa también, aparte de que hacen corridas de toros, y es que en aniversario de cada institución educativa que hay por acá, se suele acostumbrar a hacer bailes también en festividades que hay por acá, como fiestas para algún santo o... sí, fiestas de algún santo. Suelen hacer eventos con la música tradicional y demás cosas. Una fiesta tradicional en el Ruedo de Toros. También es lugar para algunos otros eventos. Ya sea... no sé. Algunos eventos. Este lugar puede ser utilizado para cualquier cosa con el permiso del alcalde. No sé qué te digo. Bueno, hace tiempo, por el año 2019, un colegio había perdido, bueno, estaba renovando su infraestructura, que es el colegio mixto, y los estudiantes, para no perder el año porque están ahí, decidieron trasladarse a un colegio provisional que está por allá atrás. Y no sé cómo, pero descubrieron una forma de divertirse a la salida, y era haciendo una especie de parkour por acá. Que bueno, a ver, hay una zona por donde, bueno, la zona principal por donde subimos, donde se liberan los toros, se suben, se cuelan hasta estas columnas que están por acá y empiezan a moverse hasta llegar hasta el otro lado y bajar de ahí. Y era como un reto bastante entretenido. Cuidado, hostia, en los públicos. Esto es de noche. Este lugar de noche sin luz es bastante tétrico, ¿sabes? O sea, te puede salir alguien de ahí, te puede asustar y te puedes morir de un susto. Y más grafitis, como siempre. A ver qué dice acá. Tener enamorado solo es un pasatiempo. Y un poco, tenés razón. Seguro que claro. Ya, XD. Te dijo Alex Ancasi. Es parte Verónica Sonco. Te quiero mucho. El amor es una mierda. Claro que sí, panda. Claro que sí. No, bueno, XD. Hay muchos grafitis que la verdad no entiendo mucho el significado. Son bastante antiguos. Y la humedad del sillar, que se puede ver ahí, musgo de la humedad, pues hacen que con el pasar del tiempo, casi lo toco, no voy a tocar eso, se vaya, se desvanezca. Aquí hay un río de heces que ahora está seco. Wow, no me sorprende que esto esté seco. No sé, sí, no es un río importante. Y nada, más cosas, libertad, no sé a qué se refería o cuándo fue hecho. No, no vamos a hacer eso. Piano. Cosas muy random, tío, es bastante random este lugar y bastante miedo. Te amo, te amo cool, aquí está, te amo cool, te amo, vamos a decir que dice John, te amo Luis, con Z, que se llama esto, no sé, te amo Azael. Sí, da bastante mal rollo este lugar, es como un lugar bastante abandonado. La otra cara de Perro de Toros. Bueno, no hay nada más que mostrar, así que vamos a volver a la zona de inicio y donde está la placa de la municipalidad. Sí. Ok, ya estamos acá en la zona. La zona de entrada por la cara principal de Perro de Toros, que nos recibe con una hermosa figura. Ahora acá hay el local de la Renier, que antes estaba abajo del municipio y ahora está acá. Y nada más, la verdad, no hay nada más que comentar. Perdón si se me escuchaba bastante apagado y es que no tengo tantos ánimos como en los anteriores videos, pero ya irá volviendo. Yo por acá me despido y con una, no sé, fotos, no sé, cositas ahí.